the drink. Like dolphins, like dolphins who swims. Nothing, nothing will keep us together. We can be down forever and ever. Oh, we can be heroes. Just for one day. Bowie, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, Miguel. Qué bueno, ¿estás contento de estar aquí? Siempre es un desafío. Yo creo que siempre es grato, que es una muy buena oportunidad. Claro que sí, estás nervioso, hoy día es una noche especial. Es una noche especial, sí. Yo creo que los nervios siempre te juegan un poco, pero hay que irle dando un poco de vuelta. Es verdad, no debemos olvidar que hoy clasificamos a tres, ¿no es cierto? Que pasan a la siguiente etapa. Uno se va para siempre, lamentablemente, y los... Forever and ever. Exactamente. We forever and ever. Y los otros a duelo. Bueno, me llama la atención, ¿dónde te encontraste esos zapatos? Estos hay que buscar mucho, ¿eh? Bandera por todos Perfecto. Lados. Pero sí, vienen de Estados Unidos, sí. Ajá. Creo que las acotaciones son sumamente importantes. Qué bueno. Me da gusto verte. Muchas gracias. Vamos a ver qué pasa. David. Nosotros tenemos una historia, Antonio. No me digas. Una historia, wow. Sí. Queremos saberlo. Nosotros compartimos hace muchos años, serán como 20 años atrás, si no más, en Por fin es lunes, con Tina Turner, no, Marcelo Hit. Oye, a mí se me ha olvidado la mitad de lo que he aprendido en mi vida. ¿Y claro. cómo compartieron? Él tenía un programa con Margot Kahl, sí. donde iba yo con Natalia Cuevas. Por fin es lunes. Y hacíamos Por fin el lunes. Sí. Y ahí hacíamos temas. Hicimos un día un pedazo de Tina Turner. También hicimos varias cosas. Nos divertíamos bastante en ese tiempo. Voy a aprender el rewind para ver cómo andamos. Tienes una potencia importante, una voz especial y yo creo que logras bien el personaje. Muchas gracias, muy amable. David Bowie. Ya, cortito. Gracias por traer a David Bowie a este escenario. Yo me saco el sombrero por eso, compadre, porque el rock, el mundo del rock le debe mucho a David Bowie. Pero el rey del camaleón del rock. Ya, ahora...
Esta canción que canta Heroes, que es como el emblema de David Bowie, una de las canciones más conocidas, la han cantado muchas bandas, pero además atemporalmente la canta siempre de la misma forma. Uno ve los videos de principio de David Bowie y en más tarde son exactamente iguales, muy parecido a lo que tú hiciste. Sí, sí, porque digamos dame un segundito, dame un segundito. Hiciste las pausas donde van, está la intención, está perfecto, a mí me gusta mucho, pero lo que sí yo te quiero pedir, me gustaría verte como Bowie, ¿no? Para ver la otra. David Bowie. Claro, como David, no como porque no sigue. Yo veo, tengo un problema, veo a Ziggy Stardust cantando la canción de David Bowie. Entonces me gustaría haber visto igual, a David Bowie cantando Claro, Heroes. Yo le tengo más cariño a Ziggy porque está, me claro, representa. Compadre. Yo creo que todos tenemos un poco de Ziggy en el alma y David Bowie, hasta él mismo después.